Hello everyone, good evening. Hello, good evening. Hello guys, welcome. Good evening, how are you? ¿Cómo están? I'm excellent. That's good to know, Ivania. I'm glad for you. Hello, good evening, guys. Thank you so much for joining. Thank you so much for turning on your cameras. Gracias por encender sus cámaras para los que las tienen encendidas. Okay, welcome to today's class. We are going to start with a topic, with a new topic de la section 5. Estamos ya en la section 5. Okay, vamos a esperar en eso que se una al menos dos personas más. So let me see. Okay, Gerardo, don't worry. Thank you so much por hacérmelo saber. Esperamos que en la próxima sí puedan. Don't worry. So, just let me. Okay. Okay, guys, it's good to see you today. Qué bueno verlos y qué bueno que estén acá presentes. Okay, we are going to start with today's class. Y esta clase es de la section number 5 que tenemos, que se llama What Are You Doing? Estamos ya en la última section, o sea, esta es la última semana de este módulo. Tenemos acá el nombre What Are You Doing? Y tenemos acá el topic, el contenido, right? What time is it? What time is it? Este tema es referente al tiempo, a la hora, right? ¿A qué hora es? ¿Cómo preguntar la hora? ¿Cómo damos la hora? ¿Qué expresiones utilizamos para dar la hora o preguntar por ella? También sobre qué se tratan algunas de las palabras que escuchamos cuando nos dan la hora en inglés, claro. So here we have different vocabulary. Tenemos a new vocabulary y tenemos la hora, right? ¿Cómo vamos a preguntarlo? Bueno, esta es la pregunta más común. What time is it? ¿Qué hora es? Pero tenemos diferentes formas de responderlas. Tenemos what time is it? Acá tenemos la pregunta con el grammar focus. What time is it? Y tenemos acá diferentes aparatos que nos dan la hora. Tenemos acá este de acá, que este es más digital, right? It's 1 o'clock. Este es el vocabulario al que me refiero. Por ejemplo, ¿cómo podemos decir? Son las 2:30 o son las 2 en punto o faltan 15 minutos para las 3. Eso también lo podemos decir en English. Entonces, eso es lo que vamos a aprender. Tenemos acá, it's 1 o'clock. Son la 1 en punto, o'clock, así se dice. Tenemos acá, este pues ya es analógico y tenemos, it's 1:05. 1:05. Tenemos it's 5 after 1. Este es mucho más común, el segundo. It's 5 after 1. Son 5 minutos después de la una, 5 minutos pasados la una, right? Tenemos it's 1:15. Esta es la forma más común o la forma mucho más fácil, si ustedes me lo preguntan a mí. Esta es la forma más común de decir la hora. Por supuesto, hay muchas más, pero esta es la más fácil. Yo les voy a ser sincera, esta es la más fácil. Si se fijan, nada más estamos leyendo los números, right? Tenemos 1:15. What time is it? It's 1:15. Pero también podemos decir it's 1:15. Es un cuarto pasado la una, un cuarto pasado la una.
la 1:15, la 1:15, como le decimos nosotros. Pero es mucho más fácil decir it's 1:15. Pero eso es opcional a como a ustedes les salga mucho mejor decir. Lo importante es que ustedes sepan que hay diferentes expresiones para dar la hora. So, here we have this one. Tenemos it's a quarter after one. Es un cuarto después de la una. Tenemos it's 1:30. La 1:30. It's 1:30. Tenemos it's 1:40, la 1:40, right? It's 1:40, it's 22:02. ¿Qué significa it's 22:02? Faltan dos, faltan 20 para las dos. Así como lo podemos decir en Spanish, así lo podemos decir en English también. Entonces, ¿cómo decimos faltan 20 para las dos? It's 22:02. Así como está acá. It's 22:02. Faltan 20 para las 2. O podemos decir, it's 1:40, la 1:40. Y acá tenemos otro ejemplo. It's 1:45. O podemos decir, it's 1:45. Falta un cuarto para las 2. Así, un cuarto para las 2. Si le preguntan, what time is it? It's 1:45, o puede decir it's 1:45. Las personas igual le van a entender, right? Un cuarto para las dos. Si le dicen un cuarto para las dos, significa que son la 1:45, right? Entonces, eso es lo que vamos a ver, las expresiones, el vocabulario, cómo leer la hora, cómo preguntar sobre la hora y cómo y cómo dar la hora, right? Okay, don't worry, Teresa. Don't worry, I hope you're okay. Espero que esté bien. Esperando que si llega a casa tiene la posibilidad de conectarse, pues está bien. De lo contrario, no se preocupe. Ahora lo tengo en cuenta. Gracias. Y tenemos, bueno, como les mencionaba, todas estas expresiones. Y acá tenemos más vocabulario. Dice, is it AM or PM? Is it AM or PM? It's 7 o'clock. O sea, son las 7 en punto. Uy, sorry. Son las 7 en punto. Y tenemos in the morning. In the morning. It's 7 a.m. It's 7 a.m. Podemos decir, de estas son, o sea, lo que quiero explicar es que estas son diferentes expresiones que usted puede utilizar. Usted puede decir de esta forma. Si no quiere utilizar a.m. o p.m., usted puede decir, it's 7 o'clock in the morning, por la mañana. Son las 7 en punto por la mañana. Igual acá, o solamente puede decir, it's 7 a.m., it's 7 a.m., son las 7 a.m., pues sabemos que es por la mañana, right? Entonces, acá tenemos otro ejemplo, it's 12 o'clock, podemos decir, it's 12 o'clock, pero ¿qué? Podemos decir, it's 12 o'clock p.m., o it's 12 p.m., o podemos decir, it's 12 o'clock, it's noon, noon. O sea, se refiere al mediodía, right? Tenemos it's 4 o'clock in the afternoon. Son las 4 en punto de la tarde. O podemos simplemente decir it's 4 p.m. It's 4 p.m. Así podemos utilizarlo. Entonces tenemos acá otro ejemplo. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 o'clock in the evening. O sea, las 7 de la noche, por la noche. Son las 7 en punto de la noche. Perdón, de la tarde noche. It's 7 p.m. Tenemos it's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. Son las 10 de la en punto de la noche o son las 10 p.m. It's 12 o'clock. It's 12 a.m. It's midnight. Esta es la medianoche, midnight. O sea, si decimos 12 o'clock or 12 a.m., estamos refiriéndonos a midnight. Entonces, ¿qué sucede?
Usted en vez de decir simplemente AM puede decirlo así, in the morning. Por ejemplo, it's 9 in the morning, it's 9:45 in the morning, refiriéndose a si estamos hablando de diurno o nocturno, right? Entonces a eso se refiere. Esto lo vamos a ver más adelante. Nada más quiero que pues se fijen en las imágenes, en las representaciones. And here we have different scenarios. Tenemos diferentes escenarios en los que, bueno, el sol se está ocultando. Por eso es que nos vamos guiando por lo del día y la noche. ¿Cuándo es morning? ¿Cuándo es noon? ¿Cuándo es afternoon? ¿Cuándo es evening? ¿Cuándo es night y midnight? Tenemos in the morning, en la mañana, it's noon, al mediodía, in the afternoon, tenemos en la tarde, in the evening, también en la tarde o el anochecer, tenemos en la noche y tenemos en la medianoche. Así es como tenemos esto de AM or PM. Entonces, vamos a escuchar. Vamos a ver el 5.1, listen and repeat. Es una conversation y también vocabulario de what time is it there. Así se llama la conversation. Solo permítanme, ya se las voy a compartir. Porque necesito que ustedes escuchen, al menos en de estos ejemplos. De what time is it there, se refiere a qué hora es en esos países. Nada más vamos a prestar atención. We're going to listen and repeat, así como dice la indicación. Entonces, just allow me one moment. Let's do it. Acá estamos. Okay. Let me see. Ok, allow me one moment. Está cargando aún. Ok, aquí está. What time is it there? Vamos a escuchar, se lo voy a compartir. Ok, ¿ustedes ven mi pantalla? Do you see my screen? Yes or no? Yes. Okay. Thank you. Ok, lo que vamos a hacer es lo que hacemos usualmente cuando repetimos, right? En este caso, vamos a escuchar a la señorita y ella va, ustedes van a repetir. So that's the way we're going to do it. Mexico. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver. Los Angeles. Okay, we are going to repeat. Okay? Let's listen and repeat. Vancouver. 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 Excellent. Okay. Vancouver. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. We are going to repeat after the lady, okay? Vamos a repetir después de la señorita. Okay? Okay. Mexico City. Mexico Lima. City. Lima. Montreal. Okay. Montreal. Montreal, right? Montreal. Yes. Montreal. Okay. New York City. New York City. Awesome. New York City. San Juan. Okay. San Juan. Awesome. Brasilia. Sao Paulo. Sao Paulo. Awesome. London.
London. Y se fijan, es como London. Como London. Con una E. London. Como con una E aquí. Miren, aquí está. London. Como London. Así, London. London. No es que es London, ¿verdad? Sino que London. Suena como una London. London. Escuchen, pues, vamos a escuchar one more time. A ver si nos noten. London. 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 Casablanca. Cape Town. Acá estamos. Miren, Cape Town. Cape Town. Cape Town. Cape Town. Awesome. Warsaw. 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 Esta palabra, saw. Warsaw. Yes. Yeah. Moscow. Moscow. Moscow, right? Moscow. Moscow. Awesome. Riyadh. 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 Awesome. Great. Seoul. Seoul. Do you remember? Do you remember where the location? ¿Se acuerdan dónde está ubicada Seoul? No. Korea. Korea, right? Excellent. Yes. Bangkok. Bangkok. Is that Bangkok. Tokyo. 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 Okay, great. Tokyo. Sydney. 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 Thank you, guys. Now we are going to listen to the conversation. Vamos a escuchar a la conversación que se refiere al time, o sea, a la hora también. So pay attention, and then we are going to identify some expressions. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello. Hi, Debbie. Hello. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time. Okay, guys. Thank you. Si se fijaron, let me go back just a little bit. Bueno, se fijaron las expresiones, utilizaron ambas, utilizó AM, utilizó in the morning. Entonces, eso es lo que vamos a ver justo ahora. ¿A qué nos referimos cuando hablamos o cuando utilizamos esas expresiones para dar la hora? So, what are we going to do here? Acá tenemos más expressions. Acá tenemos más expresiones y tenemos it's 9 o'clock in the evening, o podemos decir it's 9 p.m. ¿Qué significa it's 9 o'clock in the evening? Significa que estamos hablando de las 9 de la noche, right? In the evening. It's 8 o'clock in the morning. It's 8 o'clock in the morning. Son las 8 en punto de la mañana. In the morning. ¿Ok? ¿Cómo podríamos decir esta así, de esta forma? ¿Cómo podríamos decir la number 2 de esta forma? It's 8 a.m., right? It's 8 a.m., okay? It's 12 o'clock at night. It's 12 o'clock at night. Tenemos esta. ¿Esta cómo la podríamos decir? It's 12 p.m. Okay. It's 12 a.m., right? At night. It's 3 in the afternoon. It's 3 in the afternoon. ¿Cómo podríamos decir aquí? Si tenemos afternoon, podemos decir it's 3 p.m. It's 3 p.m. It's 3 in the afternoon. Entonces, si ya sabemos
¿Cómo podemos decir estas de esta forma? Vamos a hacer lo contrario. ¿Cómo podemos decir estas de esta forma? How would you say that? It's 3 in the morning. Morning. It's 3 o'clock in the morning, right? It's 3 o'clock in the morning. Awesome. What about this one? Number 6. It's 6 o'clock in the evening. In the evening. Awesome. Evening. ¿Por qué? Porque son las 6 de la tarde, right? Excellent. Y ahora, it's 4 p.m. ¿Cómo la diríamos de esta forma, con esta expresión? It's 4 o'clock in the evening. Okay, okay, awesome. Tenemos a las 4, right? Podemos decir evening. Aquí, ¿por qué tenemos 3 a las 6 de la tarde? ¿Se acuerdan que el evening va de las 4 en adelante, right? Y el afternoon llega, va desde las 12 hasta las 3, por ahí. Hasta las 4, de las 4 en adelante es evening. Entonces, tenemos la última. It's 12 p.m. It's 12 p.m. How would you say that? How would you say that using this expression? It's 12 in the afternoon. Okay, it's okay. ¿Qué pasa si es PM? PM significa las 12 del mediodía, right? Entonces, ¿cómo? How do you say el mediodía, right? Acá lo tenemos. Look, it's 12 o'clock, it's noon. Entonces diríamos, it's 12 o'clock in the noon. O sea, del mediodía o midday. Podemos decir midday. It's 12 o'clock in the midday, del mediodía. Entonces, así podemos utilizar las expresiones de esa forma. Y acá tenemos, there are two common ways of telling the time. Hay dos formas más, las dos formas más comunes de decir la hora. Tenemos la primera, ¿qué dice? La primera dice, say the hour first and then the minute. Hour plus minute. Decir la hora y luego los minutos. Que es lo que le dije que era la más fácil. Es la más fácil. Primero decimos la hora y luego decimos los minutos. O sea, acá tenemos 6:25. It's 6:25. Por ejemplo, what time is it? It's 6:25. Acá tenemos, it's 8:05. 8:05. The O is set like the letter O. ¿Ok? Y el cero, o lo vamos a decir como la letra O. Entonces tenemos 8:05. Tenemos, it's 9:11. 9:11. It's 9:11. It's 2:34. 2:34. ¿Qué hora es? Son las 2:34. What time is it? 2:34. Así podemos, estas son las más comunes, right? Esta es una de las más comunes. Es decir, primero la hora y luego los minutes. Ok, Linda. Eso es lo que vamos a ver más adelante. How do you express cuando nos referimos a cuartos del tiempo, right? Faltan 15 para las 4. Pero en este caso, vamos, let's go back. Aquí, acá lo tenemos. Look. Tenemos que faltan 15, me dijo. Quiero ver. Dice, faltan 15 para las 4. Acá tenemos, it's 4:45, diríamos. It's 4:45. Faltan 15 para las, sorry, me dijo a las 4. Entonces, sería, it's 4:45. It's 4:45. Faltan 15 para las 4. Faltan 15 minutos para que sean las 4. ¿Qué significa eso? Que son las 3:45, right? Entonces es una forma de decirlo también. Ok, Linda, thank you for bringing this to the conversation. Esa es una forma.
que podemos decir con el ejemplo que dio Linda, podemos decir it's a quarter to four. Le pregunta a alguien la hora y usted dice, ah, faltan 15 o falta un cuarto para las 4, significa que son las 3:45, right? Y en otros casos, otras personas que usted le pregunte, le puede decir, what time is it? Y le va a decir, it's 3:45, son las 3:45, así. Hay diferentes formas de decir la hora, y eso es lo que estamos viendo acá. Acá tenemos esta pequeña fórmula, hour plus minutes, de decir primero la hora y luego los minutos. Tenemos acá, there are two common ways of telling time, otra vez, la number two. Tenemos la número dos, say the minutes first and then the hour. Decir los minutos primero y luego la hora. Acá tenemos minutes, past, pasados, to o para, más la hora. Esto es, por ejemplo, minutos pasados de la hora o los minutos que faltan para la hora. A eso se refiere. For minutes, 1:30, we use past after the minutes. De acá como lo tenemos, 1:30, 4 minutes, 31:59, we use 2 after the minutes. Acá tenemos los ejemplos, 2:35, it's 25:03, it's 25:03. Acá tenemos otro, bueno, it's 25:25 para las 3. ¿Qué quiere decir esto? Esto es cuando está pasado de la hora y este quiere decir lo que falta para que sea esa hora. Entonces acá tenemos las 2:35. Usted puede decir 2:35, pero también puede decir primero los minutos, right? Así como dice aquí, primero los minutos, puede decir it's 25:03. Faltan 25 para las 3. Significa que son las 2:35, right? Porque hay personas que leen la hora diferente. Entonces, pueda que si usted le dice son las 2:35 y las personas se quedan pensando. Entonces, hay personas que les resulta mucho más fácil que les diga cuánto tiempo falta para la hora, right? Entonces, en este caso, serían it's 25:03. Faltan 25 para las 3. O sea, son las 2:35. Tenemos 11:20. Pero podemos decir los minutos primero. It's 11:20. 20 minutos pasados de las 11 o las 11:20, right? Son 20 minutos pasados de las 11. Okay? Las 11:20. 11:12, it's 11:20. Acá tenemos 4:18, las 4:18, pero podemos decir it's 4:18. Son 18 minutos pasados de las 4. Y acá lo mismo, it's 8:51, sería un poco raro decirlo en inglés, right? 8:51, podemos decir it's 9:09, faltan 9 para las 9, right? Tenemos 2:59, it's 1:23, it's 1:23, 1 para las 3, es 1 para las 3, o sea, las 2:59, las 2:59. 2:59. Entonces, esas son las dos formas más comunes que tenemos para decir la hora. Entonces, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿Alguna duda? ¿De la number one, number two, o de algo así? Tenemos, como les dije, esta primero va la hora, luego los minutos. Y de esta van primero los minutos y luego la hora, pero necesitamos ciertas palabras para poder expresarlo, right? Por ejemplo, past, cuando pasan de los minutos, pasan de la hora, y utilizamos to cuando faltan esos minutos para que sea la hora, right? Entonces tenemos acá del 1 al 30, usamos past, así como esta de acá. It's 11:20. Pasaron 20 minutos, right? Y tenemos desde el 31 hasta 59, we use 2 after the minutes. O sea, que cuando tenemos la hora en punto, digamos, los primeros 30 minutos, desde el minuto 1 hasta el minuto 30, vamos a utilizar past.
Pero desde el minuto 31 hasta el 59 vamos a utilizar to. O sea, vamos a decir cuando, por ejemplo, acá las 4:18, it's 4:18, las 4:18, aquí utilizamos past, ¿por qué? Porque son los primeros 30 minutos de la hora, right? Yes, Pedro, tell me. Teacher, yo tengo una pregunta. Yeah, tell me. Sé que es poco inusual, ¿verdad? Pero si necesitáramos decir los segundos, ¿cómo sería? Oh, seconds, you need to know. Por ejemplo, necesitaría usted estarlos viendo y los segundos se leen igual. Por ejemplo, si usted dice son las 2:35 con 10 segundos, 10 seconds, 10 seconds, así decimos, seconds. Los segundos, como no es usual que alguien lo pregunte si exactamente, pero solamente podemos decir así, los segundos, perdón, bueno, los segundos y la palabra seconds, que significa segundos, right? Entonces, podría decir, esta, por ejemplo, 2:35 with 10 seconds. Solo le ponemos con. What time is it? 2:35 with 10 seconds. Son las 2:35 con 10 segundos. Something like that. Is that clear? Sí, yes. Okay, awesome. Awesome, guys. Okay, do you have any other question about it? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Estas son las dos formas comunes. Es la que estuvimos viendo acá, miren. Esta de acá. Lo que pasa es que aquí estamos integrando esto, el PM or AM. Entonces, pueda que sea un poco confuso, ¿verdad? Porque, ¿qué sucede si alguien les preguntara la hora? Por ejemplo, what time is it? Y esa persona no tiene noción de 7 días, 7 noches. Entonces, y usted necesita especificar, o sea, casos hipotéticos como el de Pedro, right, que le preguntaran los segundos, por ejemplo. Entonces, un caso hipotético de que alguien le pregunte la hora y quiere saber si es de día o si es de noche, usted va a necesitar especificar con estas expresiones, que son AM o PM. Entonces, digamos que alguien le dice, what time is it? Usted utiliza la forma que usted prefiera, porque estas son dos, miren. Usted puede elegir la que usted prefiera. Usted puede decir, it's 6:25 in the morning. Así, por la mañana. Pero usted también puede decir, it's 6:25 a.m. It's 6:25 a.m. Y uno pues ya sabe que es por la mañana, right? Entonces lo mismo pasa con estas. It's 2:34 in the afternoon, son las 2:34 de la tarde, o simplemente puede decir, it's 2:34 p.m., it's 2:34 p.m., así. De esa forma es que nos orientamos para dar la hora. ¿Qué sucede acá? Vamos a hacer este pequeño ejercicio rápido, lo vamos a hacer, ¿ok? Ahora de que ya sabemos algunas expresiones, vamos a tratar de utilizar ambas. Por esta clase vamos a utilizar ambas para ver si ya manejamos esto de las expresiones para decir la hora o telling the time. ¿Ok? Tenemos el primero. Let's do this together. Hagamos el primero juntos, right? Look at these clocks. What time is it? Tenemos, what time is it? Tenemos el ejemplo. It's 20 after 2. It's 20 after 2. Or it's 2:20. Así, miren el primero. It's 20 after 2. Son 20 minutos pasados de las 2. O podemos decir son las 2:20. Así vamos a hacer este exercise. Vamos a decirlo de ambas maneras. Ok, we are going to start with this one. What time is it, guys? What time is it? Can you tell me? Me van a decir primero de esta forma. La primera forma. La forma en la que primero dice los minutos y luego la forma en la que primero dice la hora. Okay, guys, what time is it? Number two. What is, teacher, is 50 after 6. It's 50 past, okay. Look, hey, let's clarify something. Vamos a aclarar algo.
Cuando utilizamos este de los minutos, esta regla es importante, miren. Del minuto 1 hasta el minuto 30 vamos a utilizar past. Past, o sea, pasados. O sea, por ejemplo, les voy a mostrar este relojito. De acá, para ser más claro, de acá, acá, o sea, del 12 al 6, toda esta parte es el minuto, este es el minuto 1 al minuto 30, right? El minuto 1 al minuto 30, de todo esto lo vamos a decir past. ¿Por qué? Porque se pasó de la hora, porque siguiendo la orientación de un reloj, las manecillas van para acá, entonces vamos a contar hasta el 30. Entonces tenemos toda esta del minuto 1 al minuto 30, vamos a decir past, porque se pasó de la hora. Por ejemplo, este de acá, 2, it's 20 after 2. So, pasaron, miren, desde aquí, digamos que eran las 2 en punto, pasaron 20 minutos de las 2, eso es lo que se refiere. It's 20 after 2. It's 20 after 2. Pero, ¿qué sucede cuando pasa del minuto 30? Del minuto 31 hasta el 59, vamos a decir 2. Porque aquí ya no decimos pasaron, sino que aquí decimos faltan. Faltan para que sea la hora. Aquí serían pasaron de la hora y aquí faltan para que sea la otra hora. Así. Just like that. Entonces, ¿cómo sería en este caso? One more time, Katia. You want to try again? Yes, teachers. It is 50 past to 6. 50 past to 6. Okay, one more time, Katia. Let me explain. Déjame explicarte esto, right? Vaya, solo para que sea más fácil. Vamos a utilizar la palabra past cuando sea de este lado. De este lado. Del 1 al 6. Pero cuando sea de este aquí. Excuse me. In the first time I tell you after and you say me that is wrong. Okay. In the first time I tell you after, right? But in this time I tell you past. Is wrong too? Es que past se utiliza para este, solo para este. Mientras esta manecilla no esté aquí, entonces es, o sea, cuando la manecilla esté en esta área de acá, vamos a utilizar la palabra past. Pero si es la manecilla... En mi primera intervención yo le dije after, no le dije past. Le dije after, 50 after 6. Sí, igual es que para esta parte de acá utilizamos two. Two. Okay, it's in this time is 10 to 7. Yes, 10 to 7, exactly. ¿Por qué? Porque son las 6:50, right? 6:50. Entonces es 10 to 7, así. Thank you, Katia, and sorry if I misunderstood what you mentioned before, perdón si no entendí lo que me dijo antes, pero es que simplemente nos vamos a orientar así, este lado es past y este lado es to, así, past, to, así como lo dice la regla de acá, esa regla. So, thank you so much, Katia, what about la otra forma, ¿qué tal la otra forma de expresar la hora? Si ya tenemos, it's 10 to 7, ¿qué otra forma 6, tenemos? 15. It's 7. Okay. It's 6:50, right? 6:50. Tenemos la hora, 6:50, los minutos. Excellent. That's it, guys. What about the third one? ¿Qué tal este de acá? What about this one? De esta forma, los minutos primero. Vamos a hacerlo de los minutos primero. 15 to 9. Yes. It's 16 to 9. Excellent. It's 15 to 9. Faltan 15 para las 9, right? ¿Qué significa eso? En la otra forma de decir la hora. ¿Qué significa que son las? It's 9:45.
It's 8, right? 8:45, right? Tenemos, ¿por qué? Porque faltan 15 para las 9. Significa que son las 8:45, right? 8:45. Así. Excellent. Okay, let's move to number 4. Number 4. ¿Qué hora es? What time is it, guys? It's 11 past 5. Excellent. It's 11 past 5. Acá tenemos el área de past, right? Excellent. Si tenemos que it's 5 past 11, o sea, en este caso utilizamos correctamente el past, right? Pero cuando leemos primero los minutos diríamos it's 5 past 11, right? Porque si decimos it's 11 past 5, estamos diciendo que pasaron 11 minutos después de las 5. Entonces, cuando leemos primero los minutos, hay que leer los minutos. Es 5 past 11. Pasaron 5 de las 11. Significa que son las... What time is it? Son las 11. 11:05. 11:05, right? Las 11:05. Pero como no solo ponemos, incluso en la hora normal en Spanish, no ponemos solo el muy 5, sino que ponemos 05. Vamos a leerlo como dice la regla de acá. 05. Acá creo que lo dice. Aquí. De el 0 se lee como la letra O. Entonces aquí, miren. Las 5 y 5, entonces si tenemos 11:05, las 11:05, right? Ok, now here we have el number 5. What do you think? What time is it? It's 15 past 3. 15 past 3, awesome. Significa que son las... Son las 3:15. 15, right? Remember, recuerdan los números 15, 14, 18. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando hablamos de los 15 minutos, esos 15 son un cuarto, right? Usted puede decir 15 minutos después de la tal o faltan 15 para tal, puede decirlo así. O puede decir un cuarto, right? Por ejemplo, acá podremos decir, it's a quarter past three. It's a quarter past three. Es un cuarto pasado de las tres. Tenemos 3:15, right? And here we have the last one. What about this one? ¿Qué tal este? What do you think? It's 4:34. It's 30 past 4, los minutos primero, right? Y significa que son las... Son las... 4:30. 4:30, right? Remember, es que cuando tenemos las dos formas, por ejemplo, tenemos las dos formas, esta de acá, say the hour first and then the minute. Tenemos decir primero la hora y luego los minutos y tenemos al contrario decir los minutos y luego la hora. Entonces esas son las formas que tenemos para dar la hora. Pero ¿qué pasa? Ahora, cuando aquí está la explicación. When it is 15 minutes past the hour, we normally say a quarter past. Lo normal es decir un cuarto pasado, right? Por ejemplo, las 7:15, 7:15, it's a quarter past 7. Es un cuarto, ¿se recuerdan los artículos? Es un cuarto pasado las 7. Cuando tenemos 15 minutos después de la hora, normalmente decimos a quarter to. Cuando, aquí decimos un cuarto pasado y aquí falta un cuarto. Quarter to significa falta un cuarto. Por ejemplo, son las 12:45, 12:45, it's a quarter to one, it's a quarter to one. Si eso significa un cuarto pasado, eso significa falta un cuarto,
Acá tenemos it's a quarter past seven, las 7:15. Y acá tenemos it's a quarter to one. Significa que son las 12:45, right? Faltan 15 minutos o falta un cuarto para que sean la una. When it is 30 minutes past the hour, we normally say it half past. Esta palabra se lee sin la L. Half, half, past. Cuando son los 30 minutos pasados de la hora, normalmente decimos half past. Media hora, pasando media hora. 3:30 is it's half past three. Como es media hora pasada de las 3, o sea, las 3:30, que es lo más conveniente decir, right? It's 3:30, las 3:30. Y acá tenemos o'clock. We use o'clock when there are no minutes, cuando no hay minutos, simplemente son las en punto. A eso se refiere o'clock y eso significa 10 o'clock, it's 5 o'clock, it's 1 o'clock. Sometimes it's written as 9 o'clock, the number plus o'clock. Usualmente se escribe así como, por ejemplo, así como tenemos este ejemplo, son las 9 en punto, 9 o'clock. ¿Por qué? Porque esos dos ceros serían redundantes, ¿verdad? Poner 10, los dos ceros y poner o'clock sería redundante porque la palabra en sí nos está diciendo que son las en punto, o sea, no hay minutos. A eso se refiere. Y acá tenemos, así como podemos expresar la hora, o sea, podemos decir la hora, también podemos preguntarla. Entonces tenemos asking for the time. The common questions form we use to ask for the time right now are what time is it or what is the time. Estas son las expresiones o las preguntas que usted puede utilizar para pedir la hora. What time is it? What is the time? Y tenemos a more polite way to ask for the time, especially from a stranger, is could you tell me the time, please? Esta es una forma más educada de pedirle la hora a un extraño. Pues le dice, ¿me podrías decir la hora, por favor? Could you tell me the time, please? Y acá tenemos las preguntas más comunes, las formas de preguntas más comunes que utilizamos para preguntar una hora específica de un evento que sucederá. Esto es para cuando queremos información sobre alguna fecha, pero no solo la fecha, sino que el horario, right? Schedule. Tenemos what time, when, porque recuerden que when es para hora. What time does the flight to New York leave? ¿A qué hora se va el avión, el vuelo de New York? When does the bus arrive from London? ¿Cuándo llega el bus de London? When does the concert begin? ¿Cuándo comienza el concierto? Entonces puede decir, okay, the concert began on Friday at 12 o'clock or 9 o'clock in the night. Sí. Esa es la información cuando nos piden sobre fechas o horas específicas, no tenemos horas específicas para eventos y cosas así. Pero mientras tanto vamos a utilizar estas que son para preguntar la hora nada más. Esta es la forma que más hemos escuchado, what time is it? Pero esta es una forma mucho más educada. Could you tell me the time, please? ¿Me podrías decir la hora, por favor? Especialmente cuando la preguntamos a extraños, right? Entonces acá tenemos giving or telling the time, diciendo la hora. We use it is, utilizamos it is or it's, así con contracción, to respond to the question that asks for the time right now. Utilizamos it is or it's para responder a las preguntas que nos hacen sobre el tiempo ahora mismo. Por ejemplo, what time is it? Y acá tenemos una vez más, it is half past five. Es media hora después de las 5, pero lo más común es decir 5:30. It's 10 to 12, faltan 10 para las 12. It's 10 to 12.
significa que son las 11:15. Dice acá, we use the structure at plus the time when given the time of a specific event. Es lo que yo les decía en este de acá. Cuando damos la hora de un evento en específico. Tenemos acá, por ejemplo, when does the concert begin? Y usted le diga, the concert begin on Saturday at, y es a eso que se refiere, the concert will begin on Friday at 12 o'clock, o vamos a decir 10 a.m. or 10 in the morning at 10 a.m. Así vamos a utilizar. Por ejemplo, the bus arrives at midday. El bus llega al mediodía, o sea, a las 12, right? O usted puede decir, the bus arrives at 12 o'clock or 12 in the noon. 12 o'clock in the noon. The flight leaves at a quarter to two. El vuelo se va un cuarto para las dos, o sea, a la 1:45. Acá tenemos este mismo. The concert begins at 10 o'clock. Podemos decir, the concert begins at 10 in the night. In the night. El punto es que cuando vamos a hablar sobre como cosas o dar información de algún evento o algo así, vamos a utilizar esta fórmula. Primero la palabra at y luego la hora. Y dice acá, we can also use subject pronouns in these responses. ¿Qué significa eso? It arrives at midday. It leaves at a quarter to. Acá están subject pronouns. Estos son it. It arrives at midday. It leaves at a quarter to two. It begins at 10 o'clock. De esa forma es que podemos nosotros dar la hora. Ok. Y acá tenemos lo del AM or PM one more time. Que dice, we don't normally use the 24 hours clock in English. ¿Qué significa eso? Normalmente no usamos el reloj de 24 horas en inglés. ¿Saben cuál es ese reloj? 24-hour clock. Son, por ejemplo, cuando nosotros decimos son las 13, son las 14, son la 1, son las 2, son las 17 en punto. No utilizamos eso en English. Eso solo es para Spanish. Ese es el reloj de las 24 horas. Entonces, acá dice, utilizamos AM for the morning, utilizamos AM para la mañana, and PM for the afternoon and night. Utilizamos PM para la tarde y la noche. Por ejemplo, 3 a.m., 3 o'clock in the morning. A eso se refiere. 3 a.m., 3 o'clock in the morning, 3 p.m., 3 o'clock in the afternoon. Esto lo vamos a utilizar para los o'clock, ¿ok? O'clock, AM or PM. Mientras tanto, cuando vamos a dar la hora, así por ejemplo, las 2:15, it's 2:15 in the afternoon, in the morning. So here we have an activity. Ya tenemos una actividad. Y esta es igual a la otra. Es, this is in order just to practice. For you. Esto es para que ustedes practiquen. En este caso, voy a necesitar siempre de su participación. This is in order to see if you remember. Ustedes recuerden de lo que hemos estado hablando. Ok, so we are going to start with this one, con el número uno. What time is it? Lo vamos a hacer de ambas formas también. Esta vez vamos a empezar con diciendo primero la hora y luego los minutos. Y después vamos a decir primero los minutos, luego la hora. ¿Ok? Do you understand what we're going to do? ¿Sí entendieron lo que vamos a hacer? Yes or no? Yes. 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 Okay. Let's get started with this. Okay, here we have the first one.
What time is it? Recuerden, primero vamos a decir la hora, luego los minutos y luego hace al revés. Primero los minutos y luego la hora. So what time is it, guys? Recuerden, la manecilla grande es para la hora y la manecilla pequeña. It's 2:40. It's 2:40, right? 2:40. Excellent. Okay, Misael, don't worry. Don't worry. Maybe tomorrow. Tenemos 2:40, right? 2:40. Excellent. La 2:40 significa que si leemos primero los minutos, ¿cómo sería? ¿Qué hora sería? What happened number two? ¿Qué pasa en el número dos? Number two, what time is it? ¿Qué hora es? Number two. It's 7:30. 7:30. Excellent. Siempre tiene que decir it's, right? It's 7:30. Okay, thank you. Si son las 7:30, ¿significa que podemos decir la hora de alguna otra forma? It's half past seven. Excellent. It's 7:30. Pasó media hora de las 7. Great. Thank you. Okay, what about the third one? What time is it? Could you tell me the time, please? It's 10 to 6. It's 10 to 6, right? It's 10 to 6. Faltan 10 para las 6. ¿Significa que son las? 6:40. Son las 5. Porque si faltan 10 para las 6, significa que no son las 6 todavía. 5:50, right? Las 5:50. Porque faltan 10 nada más. 5:50. Excellent. Thank you, thank you. Now let's move to the number 4. What time is it? Or could you tell me the time, please? Could you tell me the time, please? It's 10:30. It's 10:30. Excellent. 10:30. Significa que son las? Son las 10:30, right? 10:30. Ok, les voy a explicar, cuando terminemos esto, les voy a volver a explicar eso de las horas primero y luego los minutos. Ok, son las 10:30 o half past 10. Now we have number 5. ¿Qué hora es? What time is it? It's 8:40. Yes. It's 20 past 6. It's 20 past 6. Excellent. 20 past 6. ¿Significa que son las? What time is it? ¿En el otro formato? 6:20. O sea, 6:20. Excellent. Okay, let's move to number 6. Número 6. ¿Qué hora es? What time is it? It's 40 to 12. It's 40 to 12. Excellent. Faltan 20 para las 12, right? 40 to 12. ¿Significa que son las? ¿Qué hora es? What time? It's 11:40. It's 11:40. Excellent. 12:40. Yes, Juan. 11:40.
Son las 11:40. Significa que faltan 20 para las 12, ¿verdad? Ok, number 7. What time is it? Oh, could you tell me the time, please? It's 10 to 10. It's 10 to 10, right? Ok, yes, it's 10 to 20. Faltan 10 para las 10. Significa que son las... It's 9:50. It's 9:50. Excellent. 9:50. Son las 9:50. Thank you. Let's move to number 8. What time is it? It's 3 o'clock. 3 o'clock, right? 3 o'clock. Esta, pues, se lee de esa forma. 3 o'clock. No minute, solo la hora. 3 o'clock. Great. What about this one? Number 9. Number 9. It's 20, but it's 12. Yeah, okay. Both are correct. Las dos están en lo correcto, solo que es diferente. 20. Mato, right? 12. Okay. 20 past 12, right? 20 past 12. I heard someone said 12. 12 what? Right? Yo sé que les puede resultar difícil porque como es... No estamos como tal, right? Okay, Manuel, don't worry, I hope you're okay. Espero que esté bien. Gracias por informar. Okay, pueda que resulte un poco difícil cuando lo vemos en un reloj así, de esta forma y no en un digital. Pero si usted le busca la lógica, sabe que, vaya, por ejemplo, en este de acá, cuando está en el 1 son las 5, cuando está en el 2 son las 10, cuando está en el 3 son las 15, 4 las 20. Por eso son las 12:20 o 20 past 12. 12:20 or 20 past 12. Okay. Ok, les voy a explicar esto one more time. Son formas, o sea, no significa que usted lo va. Si alguien le pregunta, un caso hipotético, así como les dije, si alguien le pregunta, no significa que usted le va a decir ambas formas. Simplemente que cuando usted tiene un reloj de este tipo, usted lo puede leer como así de, ah, sí, faltan tanto para las tanto. Pero digamos que usted tiene un reloj digital, usted lo puede leer simplemente así. 11:50. Son las 11:50. Ah, ok. Y así. Simplemente que va a especificar si es de día o de noche. Entonces puede decir, it's 11:50 p.m. Son las 11:50 p.m. O sea, de la noche, right? A eso es lo que me refiero al usar a.m. or p.m. So, do you have any question, guys? ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? ¿Alguna pregunta, alguna duda? It's clear. Only practice more. Sí, necesitamos practicar, right? Les voy a compartir, ¿les parece si les comparto esta diapositiva? Si se las comparto a WhatsApp para que ustedes puedan toda la información y también puedan practicar con esta de acá. ¿Ok? Entonces, yeah. Ok, perfecto. Se las voy a compartir entonces. So you don't have any other question. ¿Ya no tienen ninguna otra pregunta? No questions. Okay, it seems everything is clear. Okay, thank you. Okay, guys, so that's it for today's class. Eso es todo por la clase de hoy. Thank you so much for your attention and for joining today and for your punctuality. Yes, okay. Espero que descansen. Thank you, teacher. Good night. See you. Thank you. Good night. Thank you, teacher. Good night. Good night. Bye.